Chuy me dijo que ayer vino a ver tu nombre. ¿Quién era? ¿A mí? No sé a quién se refiere. Chuy no acostumbra a mentir, Laura. Así que no te hagas la tonta. ¿Quién era? Mauricio. Pero no vino a verme a mí, sino a ti. ¿Y a mí? ¿Para qué? Para hablar sobre Regina. Y yo lo corrí para evitar un conflicto entre ustedes dos. ¿Ah, sí? ¿Y para convencerlo de que se fuera, lo besaste? Eso no es cierto, yo no lo besé. No mientas, Laura. Chuy te vio. Y te repito que el niño no acostumbra a mentir. Pues en esta ocasión sí lo hizo. Ese niño no me soporta porque sabe que te quiero y está de parte de Regina. Sigues mintiendo, Laura. Deberían de ofenderme tus insinuaciones, pero no. Al contrario, me halagan. Eso quiere decir que me celas un poquito. Lamento desilusionarte, Laura, pero no estoy celoso. Lo que no me gusta es que me quieras ver la cara de tonto diciéndome que soy el amor de tu vida, cuando obviamente sigues viéndote con Mauricio. No, yo puedo hacerlo, mamá. Ya me guardaste la ropa. Bueno, ¿y eso qué importa? No quiero que vuelvas a sentirte mal como en la mañana. Pero si en este momento me siento de maravilla. Así son las cosas de la presión. Además, mi mejor medicina es que tú hayas vuelto a la casa, hijita. Gracias. Ay. De nada. ¡Ay! Se me olvida. Te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué cosa? Pues mira, es que Emma vino a visitarme hoy en la mañana y no sabes lo que me platicó. ¿Qué cosa? Agárrate. José María y Laura finalmente se hicieron novios y puede que haya boda. Qué extraño. A mí no me parece extraño. José María estaba enamorado de Regina. Iban a casarse. Pues sí, pero ya ves que no. ¿No te da gusto? ¿A mí? ¿Por qué debería darme gusto? Porque eso quiere decir que Ismael y Laura no son novios. Y eso quiere decir que otra vez tienes el camino libre, hijita. Mamá, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Así? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué va a ser? ¿De Octavio? Mire, mi hijita, yo preferiría que no habláramos de Octavio. Es que, ¿sabes? No sé por qué, pero como que me estoy sintiendo mal. Es lo que te digo, así son estas cosas de la presión. Yo creo que es mejor que me vaya a recostar un rato, ¿eh? Un permiso. Por favor. Sí. Ismael. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Octavio. Hola. ¿A qué enfermo vienes a atender? A Martina. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Vine a visitarte. ¿A mí? Ajá. Pues bueno, espérame. Nada más le digo a Octavio cómo llegar al cuarto de Martina. Sí, está bien. Ven, Octavio. Sí. ¿Por qué le dijiste a Ismael que vine a ver a Martina? Porque Ismael es muy amigo de José María. Imagínate si se entera de que Regina tiene metido a Mauricio aquí. Si tú lo dices. Bueno, aquí está Mauricio. Yo voy a ver a Ismael. Patricia. ¿Y desde cuándo Ismael viene a visitarte? No me digas que ustedes dos. No, no te lo digo. ¿Qué? ¿Te parece raro que venga a esta hora? La verdad, sí. Pero en el camino me explicas a qué viniste. ¿En el camino? ¿En el camino a dónde? En el camino a San Ignacio. Me muero de ganas de ir a dar una vuelta.
¿Vamos? Sí. Somos demasiados allá adentro para atender a ese mamarracho. Ay, qué bueno que ya llegó Octavio. Regina, voy a estar en mi cuarto. Me avisas si se ofrece algo, por favor. Sí, tía, gracias. Con permiso. Mauricio se ve bastante mal. Sí. Por eso insistí que se quedara en la casa y que viniera Octavio a revisarlo. ¿Y tú sabes por qué Macario le dio esa golpiza? Mauricio no ha dicho mucho. Pero estoy segura de que algo debe haberle hecho para provocarlo de esa manera. Lo que hizo Macario no tiene justificación, Regina. Pudo haberlo matado. Regina, tienes que deshacerte de Macario. Es un hombre sumamente violento. Lo sé. Y le confieso que yo también quisiera que se fuera. Despídelo. Me gustaría que usted encontrara alguna anomalía en la auditoría para justificar su despido. No necesitas tener un pretexto para correrlo. Eres la dueña y puedes tomar la decisión que tú quieras. Si lo deseas, yo puedo hablar con él para despedirlo. Me dijeron que me buscabas. ¿Qué diablos estás haciendo todavía en San Ignacio? Primero salude, mi doña Emma. Habíamos quedado en que te irías lejos de San Ignacio y que no regresarías por ningún motivo. Y me fui, señora. Pero tuve que volver porque necesito dinero. ¿Qué? Verá, usted me dijo que me fuera lejos. Y eso pienso hacer. Irme al extranjero. Solo que con lo poco que me pagó, no me alcanza. O me da lo que le pido, o José María se va a enterar de que usted me contrató para conseguir que lo corrieran del seminario y que luego hizo lo mismo para convencer a Regina Villarreal de que José María tiene un hijo conmigo. Resultaste una vil y vulgar chantajista. Ya le dije que necesito el dinero. Pues lo siento mucho, pero ya no puedo darte más. ¡No tengo! Pero yo sí. Yo puedo darte mucho. A cambio de que te alejes definitivamente de José María y de todos nosotros. ¿Aceptas el trato? No sé quién eres, pero finalmente me da igual de quién venga el dinero. Pero pienso irme al extranjero y eso sale carísimo. Por eso no te preocupes. ¿Pero qué garantía tendremos de que no volverás a molestarnos? Eso depende de la señorita. Entre más lejos me mande, más difícil será volver. Muy bien, ahora vete de aquí cuanto antes. Antes dígame dónde y cuándo recibiré mis honorarios. Mañana a las 12, enfrente de la iglesia. Después de eso te vas inmediatamente a la terminal de autobuses. Muy bien. Y ahora lárgate de aquí. Hasta mañana, amiga. Así que usted la contrató para que fuera a hablar con mi prima. Bueno, era la única forma de tener esa boda. Ay, señora, tranquila. Yo se lo agradezco más que nadie. Es solo que tengo la impresión de que esa mujer es una vieja empleada suya, ¿o no? ¿A qué te refieres? A que usted ya la había contratado anteriormente para que le ayudara a que José María dejara el seminario. Sí, sí, y gracias a eso, ahora tú estás a punto de quedarte con él. Así que me parece un trato justo. ¿Cuál? Bueno, que seas tú quien le pague para que desaparezca. Pero dime una cosa. ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagarle? Por eso no se preocupe, señora. Yo por José María soy capaz de cualquier cosa. Ah. Cualquier cosa.